Muy bien, aquí estamos, un nuevo bloque en este programa especial que estamos llevando a cabo desde muy temprano, tras haberse conocido la noticia del fallecimiento de Horacio Pecci Quiroga. Hicimos una recorrida con los diferentes testimonios, estamos compartiendo anécdotas, notas, información también, por supuesto. Y vamos a hablar ahora con el director de Tránsito Municipal, Facundo Churrarín. Bueno, en principio para saludarlo en este momento, que él también trabajaba en el gabinete de Quiroga y también para tener algunas precisiones sobre operativos de tránsito. Buenas tardes, Churrarín. Aquí estamos en vivo, Jorgelina Reyente, Noticiero Central. ¿Cómo está? Jorgelina, ¿cómo te va? Un saludo para ustedes, para todo el piso y para toda la teleaudiencia. ¿Cómo les van? Bien, bueno, en principio quisiéramos tener información sobre si va a haber algún operativo en especial para esta jornada. Sabemos que los restos de Quiroga serán velados en el Museo Nacional de Bellas Artes y queremos llevar información para ver si es necesario o realizar algún desvío o algo por el estilo. Bueno, en primer lugar, mis condolencias a toda la familia del intendente y a todos sus allegados. Nosotros desde el área de tránsito lo que vamos a hacer es disponer simplemente de una guardia de prevención sobre calle Mitre. Uh-huh. Y también sobre calle Tierra del Fuego, básicamente evaluando la situación de esperar mucha cantidad de gente que se va a acercar al museo a partir de las 19 horas. Así que simplemente vamos a hacer una guardia de prevención y en el caso eventual que se tenga que cortar o hacer un corte en media calzada de la arteria, lo iremos a hacer con los inspectores que están presentes. Pero por el momento no hay ningún tipo de alteración en el tránsito, por lo menos vamos a ir evaluándolo a medida que transcurren las horas. Uh-huh. Bien, Churrarín. Entonces, por ahora no va a haber ningún corte ni desvío, sino que presencia para evitar algún inconveniente y en caso de que haya que tomar alguna medida, se tomará en el momento. Y vamos a estar presentes, sobre todo en lo que es en los cruces, en las peatonales, para garantizarles al público que se acerque al Museo Nacional de Bellas Artes la seguridad vial. Así que simplemente es eso. Bueno, y ahí valoremos, Jorgelina, la necesidad de tener que hacer un corte de media calzada o calzada completa. Uh-huh. Facundo, bueno, nosotros también estamos en Duplex, en AM550, con Sergio Tsarachu, y charlando, ¿no?, con diferentes funcionarios, gente allegada que lo conocía a Quiroga. Ahora lo corro un poquito de su cargo como director de tránsito. Sí. Facundo Churrarín, como persona, ¿cómo lo va a recordar a Quiroga? ¿Cuáles son sus sensaciones en una jornada como hoy? Bueno, en el caso personal no teníamos una relación de contacto directo laboral porque yo estoy en una situación de director general de tránsito y tomaba más contacto con mi subsecretario, mi secretario del área. Uh-huh. Pero bueno, simplemente recuerdo la última reunión que mantuvimos con el intendente, mandó a llamar a todo el equipo de tránsito completo, sobre todo porque quería conocer a quienes habían ingresado hace muy poco tiempo a trabajar en la Municipalidad de Neuquén y bueno, tuvimos una reunión bastante amena, una reunión donde se plantearon algunas cuestiones de trabajo básicamente y bueno, compartimos un momento ahí con el intendente donde bueno, justamente los nuevos integrantes inspectores en la municipalidad lo pudieron conocer y bueno, recordarlo simplemente de esa manera, desde el punto de vista laboral, que era la relación que nos unía. Y bueno, con los recuerdos justamente de esos momentos que nos tocó, lo poco que nos tocó estar trabajando juntos.